Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para jugandoenlinux.com. Hoy os traemos una sorpresa gracias a nuestro querido amigo Chema, que tantas y tantas veces nos ha facilitado su colección, fantástica colección de juegos, para que podamos enseñarosla aquí en jugandoenlinux.com. Bueno, pues como veis, os traemos Fórmula 1 Manager 22 y vamos a ver qué tal está este juego basado en la Fórmula 1 y bueno, pues para ello vamos a comenzar una nueva carrera. Como podéis ver, yo ya he estado trasteando un poquito, he estado jugando un poco con el equipo Alpine, como podéis ver aquí, y bueno, pues vamos a empezar de nuevo. Simplemente pues he hecho un fin de semana y nada más, para hacerme un poquito con el control del juego y no estar aquí dudando constantemente y haciéndoos perder el tiempo. Bueno, pues vamos a comenzar una nueva trayectoria. Nos cargamos esta Fórmula 1, un que acabamos de empezar. Que atraviesa corazones, mentes y naciones, donde los 20 mejores pilotos del tenemos mundo Ayrton Senna, se reúnen para Fernando enfrentarse Alonso, en los circuitos Lewis con Hamilton. Más historia del mundo. Y esa tradición sigue vigente. El Señor campeonato Verstappen. De 2021 fue emocionante de principio a fin. Y el de 2022 está llamado a ser aún mejor. Las nuevas normas traerán grandes cambios y carreras llenas de acción. Los nuevos talentos, junto con los campeones ya conocidos, se batirán en duelo hasta el final. Esta temporada, la presión recaerá sobre los jefes de equipo, ya que gestionarán a los pilotos, los coches y a todo el personal para lograr la victoria. Esto no es un desafío para gente mediocre. Esto es la Fórmula 1. Bueno, pues con este vídeo introductorio comenzamos y Mercedes tenemos aquí regresó a la Fórmula 1 en 2010, la pantalla de selección y desde 2014 de equipo. Ha ganado el campeonato. Podemos de escoger cualquier equipo de todos los que participan en el campeonato de Fórmula 1 2022. Aunque real. El campeonato de pilotos se les escapó y por bueno, poco según y quedaron el tipo lugar. De cara a 2022, según el tipo de Mercedes equipo que escojamos, pues vamos a tener pues unos objetivos más altos, más bajos. Más rápido, como podéis ver aquí, si escogemos Mercedes, pues tendremos que ser el campeón de constructores a largo plazo y como mínimo terceros, ¿vale? Para cumplir con los objetivos. El equipo aquí tenemos el actual 2005. Y desde 2009, el actual ganador, ha sido uno Max de los Verstappen, tres mejores, ¿vale? Del campeonato. El objetivo de la temporada, como la podéis temporada ver, es ser pasada el primero. Terminó de forma brillante. Entonces, quizás para sería ellos. El más difícil Max de todos. Verstappen logró el prestigioso campeonato de pilotos. Tenemos también, por Ferrari supuesto, Ferrari en la 1 con nuestro querido Carlos Sainz, que tenemos por aquí junto con siguen con ostentando Charles el récord al mayor número también de campeonatos su objetivo ganados. Es el primero. El equipo hizo una buena temporada en 2021 y logró ahí está, el tercer Carlos puesto Sainz, en el campeonato un poco de constructores. El objetivo de Ferrari siempre... McLaren aquí es una tenemos piedra a angular con, de la Fórmula 1. Norris y Ricciardo. Participa desde 1966 y ha ganado numerosos campeonatos es, de pilotos es y constructores. Creo que a lo largo sería un de buen, la temporada un buen equipo para empezar la carrera, lugar, que no sea muy exigente. Alpine por supuesto tenemos Alpine con Fernando Alonso y Esteban Ocon. Y Esteban Ocon. Fernando Alonso, como podéis ver, tiene una cara un poco rara, es como si tuviera canas o algo así, es una cosa un poco extraña. Y bueno, como podéis ver, los personajes que salen en los vídeos y en las animaciones están como una temporada muy, de muy currados. Ya la verdad que es que con una el juego pareja tiene, de pilotos a nivel gráfico, fiables, está bastante bien. Dentro de unos... Alfa y más teniendo se en cuenta un que es nombre un, en la Fórmula 1 en es un 2020, juego de y son juego conocidos de, por ser el campo de pruebas para los nuevos pilotos manager. Con talento. Bueno, la temporada pasada Tauri, terminaron sextos en la general. Con el señor además, Tsunoda y Gasly el señor logró Pierre un Gasly. Podio. La Aston de 2021 Martin fue la con primera Vettel, temporada completa de Aston Martin mundo, en la Fórmula 1. Sebastian Vettel y cumplieron y Lance con Sebastian Stroll, Vettel, el que será el próximo compañero de Alonso. Uno de sus pilotos. Williams es un en Williams pues tenemos en a aquí pues a Latifi. La familia Williams no voy a decir nada de Latifi. A ver, a mí me han dicho que si no tienes nada bueno que decir no digas nada. De principio a fin. Y bueno pues también terminaron algo octavos, que es gracias a para mí es un gran piloto. George Russell en su último es que año no ha tenido como piloto de la escudería. Muy buena suerte. Para también está la escudería Romeo, Alfa Romeo con un impresionante historial en la Fórmula 1 que se remonta a 1950. Piloto chino.
cuando ganaron el primer campeonato que, bueno, de pilotos. Es conocido por sin ser embargo, el ex compañero de acabó 2021 en el noveno el lugar compañero de la general de Lewis Hamilton. El equipo llega a 2022 con y por Haas supuesto pues se también unió a la Fórmula 1 en 2016 y sus Haas, el controvertido equipo en 2018 que bueno, pues lograron hace, la quinta a principio posición de temporada, de hecho, fuera en la temporada pasada aquel terminaron conductor décimos, que tenía, pero dedicaron no se mucho llamar tiempo piloto, a pensar en su coche que tenía, de 2022 que se llamaba, y crear estrategias para el futuro. ¿Cómo se llamaba? Para es que la temporada 2022 bueno, Haas espera contar pues no con un buen pues nada, diseño tenemos a Mick Schumacher, gracias a sus buenos pilotos, Schumacher, o como le queráis llamar, y después también tenemos a Kevin Magnussen, viejo conocido, que ha vuelto de la pues gracias a que bueno pues el piloto ruso de la escudería pues se ha ido. Bueno, pues nada, vamos entonces a escoger un equipo. Yo voy a ir sobre seguro. Estaba jugando con Alpine, no estaba teniendo excesivos problemas, aunque al principio me costó pillarle un poco el truco, y vamos a jugar con Alpine. Bueno, pues para jugar con Fernando Alonso, que como bueno todos sabéis pues es mi ídolo básicamente. Bueno, pues nada, vamos a empezar, le damos a continuar, vamos a ponernos aquí un nombre, mi nombre de siempre, y el apellido pues vamos a poner jugando en Linux, y vamos a quitar la orientación inicial porque si no, bueno, pues no te deja jugar tranquilamente y a tu gusto. Entonces vamos a quitar para evitar que haya que te estén fastidiando constantemente. Vamos a darle a continuar y comenzamos con lo que es la gestión de nuestro equipo. Aquí tenemos la pantalla principal donde, como podéis ver, pues hay un montón de apartados por aquí abajo. Y bueno, pues en cada uno de esos apartados tendremos que ir revisando poco a poco, pues para ir gestionando nuestro equipo. Vamos a leer primero nuestro correo, donde recibimos un mensaje de en el que nos están dando la bienvenida al equipo. Y luego, bueno, pues el calendario. Estamos aquí a día 7, donde tenemos un periodo de pruebas aerodinámicas. Si le damos aquí, bueno, pues también podemos crear, diseñar piezas y fabricar piezas. Y vamos aquí a volver de nuevo al calendario. Y a unos días vista, bueno, pues tenemos aquí los resultados de las pruebas. Aquí los patrocinios. Y bueno, pues en poco más los sesiones de entrenamiento y el inicio de temporada. Vamos entonces a comprobar cuál va a ser el primer circuito en el que vamos a correr. En esta ocasión, bueno, pues va a ser el Gran Premio de Bahrein. Aquí tenemos información sobre el Gran Premio. Información muy útil. Y aquí tenemos más información. Por ejemplo, pues en esta ocasión tenemos unos objetivos de patrocinadores. Por ejemplo, pues en este caso, pues que lleguemos a la Q3. Que tengamos la mejor posición final, y después pues que estemos aquí en racha durante unas cuantas carreras, llegando a menos de décimo. En este caso, pues la posición final sería octavo. Vale. Y bueno, pues nada, tenemos todas las piezas equipadas, todo. Aquí tenemos, por ejemplo, pues los coches. En este caso, bueno, pues tenemos aquí información sobre las piezas. Podemos, por ejemplo, diseñar, tenemos aquí en el almacén dos piezas instaladas, y podemos, si queremos, diseñar una nueva pieza. Por ejemplo, bueno, pues podríamos diseñar un nuevo alerón trasero. No está aquí está, diseñar un nuevo alerón trasero. Y para ello, bueno, pues le damos unas cuantas horas de digamos que simulación de mecánica de fluidos. Por ejemplo, le vamos a poner aquí una horita. Esto es limitado, no podemos pasarnos porque si no, bueno, pues al final, cuando tengamos que diseñar más cosas, vamos a tener problemas. Y por supuesto, pues lo vamos a meter en el túnel de viento un par de horitas. Como si os fijáis, aquí tenemos 72 horas en total, ¿vale? Que ese sería pues el tiempo
que tenemos en total a lo largo del año para poder utilizar el túnel de viento. Sabéis que hay unas normas que no nos permiten, bueno, pues por límites presupuestarios y demás, no nos permiten hacer lo que nos dé la gana, porque si no, obviamente, pues el equipo con más pasta ganaría, que aún así eso sigue pasando, pero vamos, que hay unas ciertas limitaciones que todos los equipos deben cumplir. Bueno, pues nada, vamos aquí y si nos fijamos, pues vemos que con el nuevo diseño mejoramos un poquito la eficiencia de nuestro coche. Entonces ahora le damos aquí a confirmar y le asignamos, por ejemplo, pues mira, tenemos 10 ingenieros, le vamos a asignar un par de ingenieros. Obviamente, pues cuanto más rápido, más ingenieros usamos, más rápido lo desarrollaremos, pero nos quedaremos sin ingenieros para el resto de cosas. Bueno, pues nada, este proyecto va a costar $700.000 y comienza el 22 de abril, vaya, el día de mi cumpleaños. El 22 de abril terminarían lo que sería el nuevo alerón trasero. Le damos a continuar. Y ya tenemos un nuevo proyecto, ¿vale? Bueno, como ya tenemos un nuevo proyecto, pues vamos aquí a la pantalla de pilotos y vemos información sobre cada uno de nuestros pilotos. Aquí tenemos a nuestro querido Fernando Alonso y podemos compararlo pues con Esteban Ocon o con otro si queremos, incluso con Piastri. Aquí tenemos a Piastri, el controvertido Piastri. Y bueno, pues en la pantalla personal pues tenemos el jefe técnico, el jefe de aerodinámica, ingenieros de carrera para cada uno de nuestros pilotos, cada uno tiene el suyo, y luego pues podemos ir contratando gente, incluso podemos buscar personas, ¿vale? Nosotros esto obviamente pues no lo vamos a hacer ahora, esto sería ya para cosas muy avanzadas. Y luego pues también tenemos aquí, podemos construir instalaciones. Esas instalaciones pues pueden ser para el desarrollo del coche, para el personal, para mejorar el personal que tenemos, o instalaciones pues que serían básicamente para la junta directiva, para conseguir más patrocinadores y demás, y bueno, para tener mejor prensa o mejores relaciones con yo qué sé, pues de redes sociales, ese tipo de cosas que son tan importantes. A veces se le da poca importancia, pero tienen tanta importancia como otras cosas. Obviamente lo principal sería el coche tiene que ser rápido sí o sí, pero lo demás también tiene su intríngulis. Y bueno, pues podemos hacer, por ejemplo, pues aquí podemos mejorar o crear nuevas cosas, ¿vale? Estoy viendo aquí que el simulador de mecánica de fluidos, creo que es... ¿Sí? No. Dinámica de fluidos computacional. Pues está muy, muy básica. Podemos, si queremos, pues mejorarlo un poquito, aunque cuesta 10 millones de dólares, es un pastón loco, pero bueno, quizás no debería hacerlo, pero bueno, vamos a hacerlo simplemente pues para que veáis cómo va la cosa, a ver si da tiempo pues para que veáis la diferencia. Y bueno, pues nada, aquí tenemos los mensajes de la junta, donde bueno, pues se ve lo contentos que están con nosotros, el presupuesto que tenemos, la clasificación del equipo, vale, y el perfil de nuestro. Por ahora pues somos unos novatos, no tenemos perfil, y aquí estarían las normas, vale. Aquí tenemos pues las normas que tenemos que cumplir a la hora de crear piezas. Luego, por supuesto, pues tenemos una pantalla de finanzas, por supuesto, súper súper importante, y la clasificación tanto de constructores como de pilotos. Bueno, esta sería la pantalla principal y como veis se asemeja muchísimo a cualquier otro tipo de manager. A mí personalmente me recuerda una barbaridad a Motorsport Manager. Yo creo que han copiado muchísimo de ese grandísimo juego. Y bueno, pues nada, vamos a jugar un rato. Vamos a darle aquí, avanzan los días. Tenemos aquí un correo importante. Vamos a ver, buenos días Leyo, deja que te presente nuestro brillante equipo de desarrollo, jefe técnico Matt Harman, jefe de aerodinámica de Bayer, prestarán su experiencia a nuevos proyectos y diseño de piezas, bla, 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 bla. Muy bien, bueno, pues nada, aquí
Compromisos de patrocinio. Acabo de darme cuenta que te uniste al equipo cuando ya se habían negociado los compromisos de patrocinio. Vale, bueno, pues nada, que tenemos ya los compromisos hechos y obviamente pues nosotros poco podemos hacer. Y luego pues tenemos aquí pues un dilema al que tenemos que decidir. Buenos días, Leyo. Habíamos pensado en dar una fiesta de inicio de temporada donde para que se reúna todo el equipo. Para seguir adelante necesitamos que des el visto bueno. Este es el presupuesto, gastar 10.000 euros en una fiesta o pasar de la fiesta. Obviamente vamos a hacer la fiesta porque somos unas fiestas. Vale, muy bien, pues le damos aquí a la fiesta y continuamos. Y tenemos aquí, bueno, pues más correos. Los correos es obviamente, pues hay que leerlo siempre. Aquí tenemos un informe pues de las pruebas que hemos realizado de pretemporada. Y bueno, pues vemos que ocupamos el número 11. Tenemos una aceleración de 9, paso por curvas 13. O sea, es muy mejorable nuestro coche. Pero bueno, todo esto pues se compensará de otra manera. Aquí tenemos, bueno, pues falta muy poco para el Bahrein Grand Prix, así que asegúrame el equipo está preparado antes de salir. Comprar la información del circuito, consulta los objetivos y vamos a la preparación de la carrera. Los objetivos que tenemos pues sería llegar a la Q3, acabar pues mejor que octavo y durante varias carreras pues estar siempre por debajo de, o sea, o por encima del décimo puesto más bien, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vamos entonces al circuito y empezamos. Nos vamos al fin de semana de carreras en el circuito de Bahrein. Bienvenidos al archipiélago de la F1. Lo que le falta en tamaño a Bahrein lo compensa de sobra con entusiasmo en las gradas. Aquí comienza otro fantástico fin de semana de carreras del Gran Premio. El circuito internacional de Bahrein es una pista complicada. Bueno, como podéis ver, el juego funciona perfectísimamente. Obviamente no es un juego, por la necesidad de frenar cuesta abajo, funciona existe gracias riesgo de bloquear el sistema de freno. A Proton en Steam, pero no tiene ni el más mínimo problema. Por lo menos yo todo el tiempo que he estado jugando, al principio de la pues temporada, no he visto problema alguno, alguna ralentización, a lo mejor en algún vídeo, en algún momento en concreto. Pero por lo demás, todo perfecto. Vamos allá. Bueno, pues nada, vamos aquí y tenemos aquí la pantalla pues del fin de semana de carreras, donde por ejemplo pues nos indican los entrenamientos, que no sé por qué le llaman E1 en vez de llamarle FP1, pero bueno, debería ser FP1, FP2, FP3, que sería Free Practice, ¿vale? Pero bueno, supongo que será problema de la traducción. Aquí tenemos los patrocinadores y los informes, vale. Bueno, pues tiene una la pista tiene una abrasividad bastante alta y se pierden 25 segundos cada vez que entramos en boxes, vale. Y como veis, el récord de la vuelta sigue teniéndolo Pedro de la Rosa, nuestro Pedro de la Rosa, que en el año 2005 pues hizo un papelón ahí y se sacó la pole, y además de sacarse la pole, pues aún encima marcó un récord que lleva pues la friolera de 18 años, ¿no? 17 años, o 18 años, ahí colocadito, que no se lo quita, por ahora no, nadie ha sido capaz de quitárselo. Bueno, pues nada, como podéis comprobar, me gusta bastante la Fórmula 1, ¿no? Vamos aquí al primer entrenamiento, tenemos el coche listo. Podemos, por ejemplo, pues antes de salir, podemos fijar, pues, como veis, una configuración. Y aquí nos marca el rango óptimo. Vale, este rango se irá reduciendo a medida que vayamos haciendo pruebas. Pero bueno, podemos pues ir haciendo pues aquí algunos cambios para mejorar. Vale, primero vamos a sacar a los coches así. Aunque podríamos mover un poquito esto para tener un poquito más centrado. Y vamos a ver si podemos sacar un poco más de velocidad punta. Vamos a dejarlo así por ahora. Luego ya, a medida que vayamos jugando, pues lo iremos cambiando.
y vamos a salir pues con neumáticos blandos. Vale, ok, muy bien. Este sería el coche de Alonso. Ahora vamos al coche de Esteban Ocon, que le vamos a hacer pues algo un poquito parecido, ¿no? Le vamos a meter un poquito de alerón delantero para que entre mejor en las curvas. Y le vamos a bajar un poco el trasero para que tenga un poquito más de velocidad punta. Espero que no sobreviviré mucho el coche así, pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues nada, nos vamos al entrenamiento número 1. Y tenemos varias opciones. Podemos simular la sesión, con lo que, bueno, pues el juego haría todo el trabajo. Yo prefiero hacerlo a mi manera, aunque sea un poco más laborioso y no sea todo lo eficiente que podría ser. Pero bueno, por experiencia, creo que es bastante más efectivo hacerlo tú. Se sacan mejores resultados. Y si quieres, pues incluso pues hasta la clasificación te simula las 3 sesiones de entrenamientos. Vamos a controlar este entrenamiento. Vamos a confirmar. Y aquí estamos ya en el circuito de Bahrein. Está una cosa que os iba a comentar. Como podéis ver, las voces de los pilotos y de los técnicos están súper súper conseguidas. El tema de radio. Y bueno, pues a nivel gráfico, pues ya veréis que está muy, muy guay. ¿Vale? Bueno, pues nada, aquí lo dicho, lo mandamos con neumáticos blandos, con las piezas por defecto, con esta configuración. Y vamos a dar 15 vueltas. ¿Vale? Bueno, pues nada, esto sería lo que tendríamos. Enviamos a pista a Alonso. Aquí lo tenemos. Tenemos el tiempo parado. Aquí saldría Alonso, detrás salía McLaren y también sacamos a Esteban Ocon. Bueno, pues nada, esta sería la cámara de televisión. Tenemos 4 cámaras diferentes. Esta sería la cámara pues encima del casco. No está en el casco, estaría en una zona que está bueno, en el chasis, pero por encima del casco. Luego tenemos la vista trasera y luego, bueno, pues esta vista lateral también. Y después desde el morro. A mí personalmente la que más me gusta es esta. Y bueno, como veis, es súper, súper espectacular. En este caso nosotros no tenemos ningún tipo de control a nivel de conducción del coche, ¿vale? Eso lo realiza pues el propio juego. Pero sí podemos, por ejemplo, pues indicarle pues que le meta caña con el ERS. ¿Vale? Y si os fijáis, bueno, pues se escucha la radio cuando hacen ese tipo de cambio. Después también podemos decirle pues que apriete o que conserve combustible, ¿vale? Y por supuesto pues le podemos decir que sea más o menos agresivo. Aquí estamos yendo pues bastante cañeriles. Okay, happy to start pushing. Y por supuesto, pues también podemos acelerar el tiempo porque no vamos a estar 15 minutos, pues obviamente esperando, ¿vale? Cuando pasamos a 4X ya vemos la vista esta general. Tenemos aquí una vista en la que, bueno, pues podemos viendo pues la predicción del tiempo, ¿vale? También, por ejemplo, pues el coche, cómo está yendo, la evolución de la pista, ¿vale? Y luego, bueno, pues la clasificación, los neumáticos que lleva cada uno, los tiempos por sectores, muchísima información que, bueno, pues nos será muy, muy útil, ¿vale? Pues nada, vamos a seguir con la sesión de entrenamiento. Vamos aquí a decirle que cargue un poquito el RS. Vamos a equilibrar un poco el combustible porque estamos yendo un poquito. Parece un bloqueo de frenos. Bestia. Y parece que veamos qué ha pasado. Ocon ahora acaba de tener esto. Un pequeño problema. ¿Qué se parece, Ocon? Sí, ahí tenemos el bloqueo. Si os fijáis ahí, pues en este tipo de repeticiones muchas veces es donde se produce con alguna, las expectativas que tenía algún tipo hoy de ralentización. Qué lástima. Pero bueno, no, nada grave, nada que impida jugar. Y bueno, pues este sería el coche de Ocon, que siempre lo tenemos aquí medio olvidado. Vamos a decir aquí. Está conservando, ¿vale?
tenemos que tener cuidado con el tema del combustible, porque si nos quedamos sin combustible, pues obviamente mal asunto. Y nada, vamos aquí entonces a poner hasta 16x. Ya nos dice que está completamente cargado. Podemos darle un uso neutral. Okay, charge off. Y volvemos otra vez a acelerar el tiempo. Tenemos los neumáticos a 73%. Veamos con más detalle. Parece que Sainz acaba de derrapar. Otro vistazo. Sainz en la pantalla. Ahí y lo tenemos. Ese derrape le va a costar tiempo. Parece que alguien ha derrapado. Vettel también. Veamos la repetición. Vemos ahí involucrado a Sebastian Vettel. Sí, ahí es donde derrapa. Eso no quedó muy espectacular, que digamos. Y bueno, pues nada, ahora tenemos que esperar a consumir todas las vueltas que le hayamos puesto para esta primera tanda, ¿vale? Y una vez pues hayamos dado todas esas vueltas, el coche volverá a boxes y podremos, por ejemplo, pues modificar la configuración para obtener un mejor resultado, ¿vale? Como veis, bueno, pues con el tiempo el piloto se va... Creo que un coche se ha salido. Ocon nos informa de que el coche le va bastante bien. Alonso sorprendentemente sigue de primero. Es algo bastante extraño, pero bueno, obviamente estamos en una ronda de entrenamientos. Y no tiene la mayor importancia. Aquí un pequeño bloqueo. ¡Vaya bloqueo de frenos! Bueno, pues tenemos aquí a... Ahora mismo Alonso, que está entrando en boxes. Podemos darle aquí a reconfigurar. Y si nos fijamos, ahora se reduce. Vale, estamos dentro de unos rangos bastante, bastante buenos de settings para el coche, ¿vale? De setup. Bueno, pues nada, estaría bien que el paso por curvas fuera un poquito mejor. Aquí la estabilidad del frenado podemos mejorarla, pues haciendo que la convergencia sea menor. También, por ejemplo, pues aquí podríamos mejorar un poquito esto. Y la velocidad en recta, pues siempre depende un poquito más de lo que es el alerón trasero, que es lo que más influye. El paso por curva mejora siempre que subamos el alerón delantero. Lo que pasa es que también obviamente pues nos hace más lentos y favorece el sobreviraje, pero bueno, pues tenemos una confianza del 78%. Nos salió bastante bien, así de buenas a primeras. Vamos a ver qué podemos mejorar aquí. Genial, genial, buena, buena. Tenemos la actual, sería esta que está en blanco, y la verde es la anterior. Vale, bueno, pues estaba esto en óptimo, el sobreviraje. Vamos a comprobar a ver qué tal nos va con esta configuración. Y por ejemplo, pues ahora vamos a cambiar de neumáticos. Vamos a poner unos neumáticos medios y mientras pues reconfigura. Vamos ahora con Ocon. A ver qué tal le ha ido Ocon con estos settings. No le ha ido muy mal, aunque bueno, pues es bastante mejorable. La estabilidad del frenado pues es mejorable. También vamos a reducirle aquí un poquito la convergencia y aumentarle un poquito la caída de los neumáticos. Esto no sé si sabéis lo que es, pero bueno, básicamente sería pues la caída de neumáticos sería, pues si os fijáis en los coches de competición, los neumáticos no están completamente perpendiculares al suelo, estarían, pues tienen un ligero ángulo, ¿vale? Pues si modificamos eso, pues podemos conseguir pues mejores resultados. Y la convergencia pues sería la dirección de las ruedas, principalmente delanteras. Si están
paralelas la una a la otra, pues el coche frena mejor, pero en cambio le cuesta un poquito más entrar en las curvas. En cambio, si están hacia adentro, pues el coche pues entra mejor en las curvas. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Bueno, pues nada, esto estaría genial, pero ahora mismo nos estamos saliendo un poquito de madre, que tiene un poquito sobre viraje. Quizás podríamos aumentar un poquito aquí el alerón trasero y bajar un poquito el delantero. Y aquí tenemos ya, bueno, pues ya estamos un poquito mejor que antes. Aquí, por ejemplo, pues el paso por curva no sé si habrá mejorado, ¿no? Yo supongo que sí. Poca diferencia noto aquí en la tracción. Vamos a probar con estos, con este setup, a ver qué tal le va. Y también vamos a ir con neumático medio. Pues nada, ya los tenemos aquí reconfigurando. Le lleva un tiempo, por supuesto, pues aplicar ese setup al coche. Ahora mismo estarían los mecánicos trabajando y bueno, pues por eso aceleramos el tiempo. Este es un juego para tener mucha, mucha paciencia, ¿vale? Aquí ya terminamos y lo enviamos a pista y también a Ocon. Enviamos a ambos a pista y nada, pues ahora tendremos que esperar a que hagan esta tanda y bueno, pues recaben datos. Datos que luego pues se utilizan pues para el setup del coche. Si os fijáis, poco a poco se van aprendiendo la pista y van aprendiendo también sobre el funcionamiento del coche, y a la vez que bueno, pues van dando mensajes. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, pues también va aumentando la confianza en la configuración que le acabábamos de poner. Cuando llega esto al final, anda, Verstappen se ha ido. Ahora vemos a Max Verstappen, el actual campeón. ¡Madre mía! Eso es toda una salida de pista. Bueno, como veis, no es muy realista. No, esto va a ser un golpe duro para el equipo. A ver si pueden recuperarse. Ya veremos. Bueno, tranquilidad. Está ahí en los primeros entrenamientos. Un poquito exagerados. Bueno, pues nada, lo que os estaba comentando. Si os fijáis aquí, pues esto, cuando llega al final. Ahora mismo están con el coche de seguridad. Pero os decía que cuando esto llega al final, la confianza en la configuración, pues entonces en ese momento pues ya tenemos información si funciona mejor o peor el setup que hemos puesto. Tenemos que esperar siempre a que esto se acabe. Y para ello, bueno, pues tenemos que hacer nuevamente la tanda completa. Vale. Bueno, pues nada, aquí tenemos a Alonso, aquí a Ocon. Vamos a aumentar otra vez el ritmo. El tiempo. Tenemos a Ocon de 11 y Alonso de segundo. Increíble. No sé cómo puede haber tanta diferencia en los setups, obviamente. No es muy realista esto, obviamente. Sinceramente, porque bueno, ya estamos viendo que Verstappen acaba de pasarnos y que Ocon, bueno, pues ha mejorado un pelín, aunque no mucho. Quedan 8 kilos de combustible. Bueno, pues como podéis ver, Alonso acaba de decirle a su ingeniero que el coche va de maravilla. Eso quiere decir que hemos mejorado la configuración que teníamos. Como veis, bueno, pues también da información sobre los neumáticos. Que no sé, pero, por ejemplo, no veo información sobre la temperatura de neumáticos. Supongo que en algún sitio lo pondrá. A ver qué tal Ocon. Va bastante bien, o sea, eso quiere decir que no va bien del todo. Adaptación de la pista, conocimiento de las piezas, confianza en la configuración, Ocon y Alonso. Confianza en la configuración, 69. Bueno, vamos a acelerar otra vez el tiempo. Podemos mandarle a apretar un poquito, que nos sobra combustible, para que haga un poquito de prueba. Incluso podríamos, bueno, aquí ya nos están, ya estamos en boxes otra vez. Y si os fijáis, pues hemos mejorado un poquito.
Ahora estamos al 89%, la verdad es que está bastante, bastante bien. Quizás deberíamos mejorar un poquito, sobre todo el tema de sobreviraje. Quizás si le aumentamos un pelo, a ver si con este cambio mejoramos un poco el sobreviraje y no fastidiamos mucho el resto de los settings. Y vamos a probar a ver si con esta configuración mejoramos un poco. Aunque bueno, está bastante bien ya al 89%. Vamos a ver si cambiamos aquí esto un poco. Estabilidad de frenado estaba bastante bien. Óptimo, óptimo. Vamos a ver qué tal. Y a ver Ocon. Uf, mala. La configuración en rectas es mala. Y antes estaba mejor, 71%. Confianza. A ver. Tenemos que llevarlo aquí. Vamos a ver. Mejoran las rectas. Vamos a probar así. Lo que pasa es que aquí estamos fuera, en la estabilidad de frenado. Vamos a intentar marcarlo ahí. Esto es toquetear muchísimo, como podéis ver. Vale, tema sobre viraje. Vamos a quitar aquí un pelín. Vamos a probar así, a ver qué tal. A ver qué tal lo llevamos así con esta configuración. Lo enviamos de nuevo. Como veis, bueno, ya no queda casi tiempo. La verdad es que bueno, estos ajustes ya creo que van a quedar para la próxima sesión de entrenamientos. Ya la probamos en la FP2. Okay, bueno, no pues stop. Nada, esto se ha terminado. Vuelven todos los coches. Y cuarto y décimo. Uf, mucha diferencia. Tengo que mejorar un poquito al señor Ocon. Aquí tenemos, bueno, pues nada. Adaptación a la pista, conocimiento de las piezas. Y confianza en la configuración, pues nada, porque no les dio tiempo a probarla. Vale, continuamos entonces. Y nos vamos a la segunda tanda de entrenamientos. Y empezamos. Controlamos el entrenamiento como antes. Vamos a enviar a pista, en este caso vamos a sacar primero a Ocon y luego vamos a sacar a Alonso. Vamos a jugar un poquito a los rebufos a ver si funciona. Y nos ponemos aquí en esta pantalla. Tiempo. De vez en cuando le echamos un ojito a la previsión. Como veis, todo se va poniendo en su sitio a medida que van pasando las tandas de entrenamientos. Ya estamos de sextos o con de octavo y los de siempre, bueno, pues van ocupando sus posiciones, aunque bueno, no nos podemos quejar mucho, la verdad. Es un juego para tener bastante paciencia y tranquilidad, básicamente, como podéis observar.
Y bueno, pues seguramente, bueno, pues estáis sacando conclusiones. El parecido con... A ver. Where do you need help in terms of balance for switches? Vale, el coche va de maravilla. O sea que los cambios que hicimos pues han mejorado el coche. Lo que os comentaba es que probablemente pues estáis viendo pues semejantes muy grandes con Motorsport Manager, aunque si os soy sincero, pues a mí personalmente me gusta más el otro, aunque no tenga una licencia oficial. Very good. Happy. Vale. Está contento nuestro Alonso, a pesar de que en este momento pues está de noveno. Y vamos a decir que apriete un poquito. Vamos a meterle aquí un poco de caña. Que le metan caña con las ruedas. Y con el RS. Venga, a saco. A sacar tiempos ahí. Pues están de camino al garaje ya. Take available. Copy. Parece que alguien se ha salido. Bueno, pues nada, están otra vez en boxes. Como veis, los intervalos cada vez son más cerraditos, cada vez tenemos menos capacidad de mejora, pero bueno, también nos va afinando un poquito más pues los settings mejores, ¿vale? Actual mejor. Vamos a ver si somos capaces. De modificar esto. Sería un poquito mejorable. Vamos a probar así con esta configuración, a ver si mejoramos un poco. Y vamos a cambiar los neumáticos. Vamos a probar a hacer pruebas ahora con los duros. Y vamos entonces con el señor Ocon, que bueno, pues ha conseguido unos mejores resultados. Sobre viraje está fuera de rangos. Estabilidad de frenado y paso por curvas. Esto es mejorable, la tracción. Claro, para mejorar la tracción tengo que meter más alerón. Si meto más alerón, fastidio todo lo demás. Vamos a ver. Caída, también podemos hacer alguna cosilla, más superficie de agarre. Punto aquí. Y aquí. Paso por curva. Claro, es que hemos quitado de un sitio y fastidiamos en otro. Es que esto es bastante, bastante complejo, como podéis ver. Vamos a probar con esta configuración, a ver qué tal. Y bueno, pues lo enviamos también con neumáticos duros. Vale, enviamos a pista.
y a ver si en esta tanda pues mejora un poquito ese setup. Vamos a cambiar esto que lo habíamos dejado antes. ERS is disabled. Okay. So back up. Okay. Recharge on. Copy. Trying to do some lift up. Okay. Aceleramos de nuevo. Echamos un ojo por aquí a ver qué tal va. La previsión, como podéis ver, no cambia. Sería un poco extraño también en Bahrein que se pusiese a mover, aunque bueno, todo puede pasar, ¿no? Coches dando vueltas, coches dando vueltas. A ver, una salida de pista. Y la repetición. Que ha habido una salida. Vamos a ver la repetición. Ahí está Sergio Pérez. Se ha pasado de largo la línea de la pista. No pinta bien. Qué duro golpe para el equipo. Bueno. Puede pasarles una un poquito exagerado importante. En el juego, ¿eh? Duro golpe, vamos. Que te salgas de la pista en entrenamiento, vamos. Mientras no lo rompas, no hay problema. Mejor en entrenamientos que en clasificación o en carrera. Bueno, pues nada, vamos a ver si completa esta tanda. A ver qué tal, señor Ocon. El coche va bastante bien. Eso quiere decir que va peor que antes. El señor Alonso. How's the balance so far? El coche va de maravilla, vale. Bueno, supongo que habrá mejorado un poquito, o no habrá mejorado y estará igual que antes. Vamos a acelerar. Y bueno, pues ya tenemos aquí a Alonso en boxes después de completar la tanda. 89%. Hay una configuración mejor que la anterior. Revertir a la configuración de mayor confianza. A ver. 69. Esta parece que le iba mejor. Aunque sigue teniendo sobreviraje. Sigue teniendo sobreviraje. Claro, es que si le meto más alerón pierdo todo lo demás. Bueno, no sé. Lo vamos a dejar así. Y a ver Ocon, ¿qué tal? ¿Ha mejorado? No. Sí, un poco peor. Pues vamos, volvemos a la anterior. Esto es prueba-error constantemente. Y bueno, pues nada. Se va a acabar esta sesión de entrenamientos. Completada. Copy that. Nice job made. Final de la sesión.
Esperamos a que vuelvan todos los pilotos a boxes. Y este es el resultado. Quinto y sexto no está nada mal. La verdad es que, bueno, pues han conseguido unos resultados más que aceptables. Y vamos a continuar entonces pues a la tercera ronda de entrenos. Estos serían las bonificaciones por rendimiento, que como veis, bueno, pues hace que mejoremos. Vale. Después de un día de entrenamientos libres ayer, terminamos con una tercera y última sesión antes de pasar a la clasificación. Se requiere una enorme solidez al volante para lograr una buena posición en la parrilla de mañana. Esto no se decide en un momento de brillantez, no. Deberán demostrar durante toda la clasificación que son capaces de ocupar una de esas codiciadas plazas. No queda mucho que decir, así que ¡vamos allá! Bueno, pues ya estamos en el segundo día de... En el segundo día de entrenamientos, este sería el último entrenamiento, el previo a la clasificación. Vamos a continuar. Enviamos a nuestros pilotos con las configuraciones que tenemos actualmente y tenemos la posibilidad de controlarla como antes o simularla. En este caso vamos a simularla porque si no, bueno, pues nos vamos a echar aquí 5 años y supongo que no será muy divertido para vosotros pues estar viendo aquí coches dando vueltas. Para mí sí lo es, pero... seguramente para vosotros no. Bueno, pues nada, esta serie se ha completado. A ver los resultados, hemos empeorado. Esto es lo que os decía yo, que no me convence a mí mucho, que normalmente los resultados suelen ser mejores cuando controlamos nosotros, y tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon pues han conseguido unos resultados un poquito pobres. Vamos a ver. Conocimiento de las piezas, confianza en la configuración, bueno, ha mejorado un poco, 91%. En cambio, bueno, pues Ocon poquito ha mejorado. Pero bueno, el trabajo lo ha hecho la CPU. Supongo que dependiendo de nuestros ingenieros y demás, de la calidad que tengan, pues afinarán más o menos. Y ahora pues nos vamos a clasificación. Tenemos ya los dos coches listos. Con una configuración del coche que, bueno, pues parece que está bastante bien. Y vamos a controlar, por ejemplo, pues la primera ronda de clasificación. Las otras dos las vamos a simular, pero simplemente es para que veáis cómo funciona el tema. Enviamos a pista tanto a Alonso como a Esteban Ocon, saliendo uno detrás del otro. Y bueno, pues en este caso tenemos dos opciones. Tenemos la opción de que esto sea automático, o si pulsamos aquí, pues tomamos el control manual y podemos pues decirle, por ejemplo, pues que cambien a un RS más agresivo, a que gasten más los neumáticos, pero bueno, lo vamos a dejar en el modo automático, que funciona bastante bien. Y bueno, pues los resultados suelen ser bastante adecuados. No hay tanta diferencia como por ejemplo en los entrenos. Y vamos a ver si aquí podemos mejorar un poco. Vamos a enviarlo, por ejemplo, pues con estos neumáticos que ya los tenía puestos. También las piezas de antes. Ahora no podemos tocar los ajustes del coche porque estamos en parque cerrado, en parque fermé. Y lo único que podemos tocar es un poquito el alerón si queremos, ¿vale? Pero lo vamos a dejar así porque, bueno, está bastante bien, 91%. Es bastante probable que si tocamos algo, pues la caguemos. Vamos a dejarlo así. Y como mucho, bueno, pues si vemos que nos va mal, le bajamos un poquito al alerón para que coja un poco más de velocidad. ¿Es un bloqueo de frenos? Vamos, entonces, por ejemplo, aquí la configuración, 86%, confirmamos. Y ahí... Enviamos a pista. Podíamos esperar también un poquito a que la pista estuviera más engomada, que evolucionase un poco, pero bueno, vamos a, no sé si hacer tres tandas. Por ahora no veo grandes problemas tanto ni de Ocon ni de Alonso. Probablemente pasemos sin ningún tipo de problema. Y vamos a reconfigurar. Seguimos con estos neumáticos, con la misma configuración del coche. Confirmamos, reconfiguramos, no tocamos nada, lo dejamos con ese neumático, no vamos a gastar más neumáticos y salimos ya a pista. Ahora sí estaría
bien engomadita la pista, quizás en el momento cuando mejores resultados se hacen. No fue muy fino, debería parar un poquito el tiempo y buscar un momento para salir pues detrás de algún coche para coger rebufos. Pero bueno, al final la cosa pues no ha ido tan mal. Hemos quedado séptimos y novenos. Le damos aquí a continuar y nos vamos a la siguiente ronda de clasificación, a la Q2, en la que pues en vez de haber 20 coches como había hasta ahora, pues habrá solo 15. Y nada, vamos a ver qué tal. En esta ocasión vamos a simularla. Le damos a simular, a ver qué es lo que pasa. Acaba la Q2, completada. Y, oh, señor Ocon se queda fuera, ha quedado de 13. Continuamos y Alonso ha quedado de noveno. Ha quedado ahí, bueno, pendiendo de un hilo. Ahora solo quedan 10 pilotos en la Q3. Y bueno, pues nada, vamos a también a simularlo. Le damos aquí. Este, como veis, está bloqueado, ya no lo podemos utilizar. Y vamos a comenzar la clasificación simulándola. A ver qué papelón nos hace el señor Alonso. Y a ver si salimos en una posición pues adecuada. Bueno, no está mal. Séptimo puesto. Es una posición bastante aceptable, teniendo en cuenta, bueno, pues obviamente. Que nuestro coche pues no es un Red Bull, vale. Continuamos y ahora sí ya vamos a carrera. La tensión sigue creciendo. Arranca el día de la carrera. Aunque el rendimiento de Alpine no ha destacado en la clasificación, todo sigue abierto para ellos en esta carrera. McLaren lo ha hecho bien en la clasificación, han aprovechado su potencial y están en una buena posición para la carrera. Aunque el tiempo es magnífico, sí se puede apreciar la presencia de algunas nubes. Esperemos que no vayan a más durante la carrera. Además, los equipos tendrán que hacer frente a muchas cosas. ¿Podrán los pilotos y sus coches aguantar la presión? Lo averiguaremos aquí, en el Gran Premio de Bahrein. Bueno, pues nada, comienza la carrera, señores. Vamos allá. Tenemos nuestros pilotos con nuestros ajustes. Tenemos el combustible cargado a tope, sabéis que no hay, no se puede cargar, o sea, tenemos que ir a tope y tiene que durarnos este combustible hasta el final de la carrera. Acciones del piloto. Podemos decirle, por ejemplo, pues que vaya a saco Paco ahora al principio. A ver si en las dos primeras vueltas pues subimos un poquito la posición y después pues también, por ejemplo, aquí vamos a hacer lo mismo con el señor Ocon, que incluso pues le hace más falta. Vamos, entonces ya está, comenzamos la carrera. La noche está parcialmente despejada y los pilotos ya están alineados nocturna. En la parrilla. Vemos aquí a Fernando Alonso. Estar entre los 10 primeros de la parrilla hace que todo sea posible en esta carrera. Algo más atrás tenemos a Esteban Ocon. Comienza entre los 10 de atrás, por lo que no lo tendrá nada fácil. Los equipos están listos. Bueno, pues nada, comienza la carrera. Tenemos el gran premio. Aquí tenemos la salida. Apagan las luces y comienza la carrera. Vamos a ver si podemos, por ejemplo, ponernos en la piel de Alonso y a ver si hace algún adelantamiento de los suyos en la primera vuelta. Ya sabéis que Alonso suele salir muy, muy bien. Aquí estamos en la primera curva, que siempre es complicadilla. Como veis, pues acaba de pasar a los coches. Que me tengo que chop. Y creo que, bueno, pues a partir de ahora estaría bien conservar un poquito. Vamos a conservar un poquito. Hacemos una pausa. Y volvemos aquí, pues, a una conducción un poquito más equilibrada. Vamos a ver qué tal le va a Ocon. Ocon ha mejorado una posición. ¡Avanza!
podemos acelerar el tiempo un poco más rápido. Ahí está adelantando a... Acaba de adelantar a un Alfa. Buen adelantamiento de Alpine. Vamos a darle aquí al adelantamiento. ¿Qué ha pasado? Ahí tenemos el Alpine. Logra abrirse camino y sube una posición. No sé por lo que estoy viendo. El equipo aplaude a su piloto. Lo tenía bastante pegadillo ahí a la derecha. Ahora va por el McLaren. Y ahí se quedó atrás. Y vamos a conservar un poquito. Quizás podemos apretar un poco. Aún. Estas primeras vueltas siempre son muy importantes, porque luego, bueno, la carrera pues va cogiendo su... ¡Se ha salido de la pista! Va cogiendo su forma, pero al principio que hay un poquito más de desorden, puede haber choques, pues siempre es bueno arriesgar un poco más. Vamos a conservar ahora. DRS enabled, DRS enabled. Bueno, pues ya tenemos DRS. Estamos viendo aquí, por ejemplo, pues cómo va el desgaste de los neumáticos. No hemos visto nada de la estrategia. Tenemos que cambiar esta estrategia. No tenemos ninguna estrategia. Vamos a agregar una estrategia porque no hemos escogido nada. Vale. Vamos entonces a cambiar nuestros neumáticos. Tenemos que cambiar nuestros neumáticos como mínimo. Ahí está. Aquí en esta vuelta. Y un nuevo stint, porque si no, no vamos a llegar. Se me pasó esto antes. Vamos a ir con... dos tandas de neumáticos blandos. Pues es que con dos tandas de neumáticos blandos no vamos a llegar. Vamos a ver, con esto sí llegamos. Vamos a cambiarlos una vuelta antes para llegar en el límite. Bueno, pues vamos a probar con esta configuración. Creamos la estrategia. Ahí la tenemos. No es una estrategia muy normal. Normalmente se empieza con blandos, luego se cambia a medios y luego a duros y luego se vuelve a blandos. Pero vamos a ver qué tal nos queda la cosa. Podríamos hacer también dos estrategias seguidas de medios y luego cambiar al final, porque siempre tenemos que cambiar un compuesto. Y alcanza una nueva vamos posición. A hacer lo mismo con el señor Ocon, ¿vale? Que como vemos, pues va avanzando posiciones gracias a que lleva pues neumáticos blandos. Vamos a cambiar la estrategia también. Aquí nos salen varias estrategias para escoger. Podemos escoger esta estrategia de cambiar a medios y luego acabar la carrera con blandos, o hacer un cambio antes, pasar a duros y luego cambiar después con blandos y tener más... poder meter más caña con blandos al final, que estará mejor. Vamos a probar, por ejemplo, pues con esta estrategia, a ver qué tal nos va. Ahí va, venga, va. No, esto estaba mal. Ahí está. Bueno, pues vamos a empezar a acelerar ya el tiempo. Estamos en la vuelta 4. Alonso está de quinto, Ocon está de 10. Por ahora nos está yendo bastante bien. Y vamos a ver, vamos a acelerar un poquito el tiempo. Estamos teniendo un poco de consumo excesivo, creo yo.
A ver si lo mejoramos un poco. ¡Qué buen adelantamiento de McLaren! Hemos perdido una posición con Ocon. Por ahora esto, bueno, pues parece que estaba yendo bastante bien. Y eso que le estamos metiendo aquí una apretada buena al neumático medio. ¡Buen adelantamiento de Alpine! ¡Haas, adelanta! Los frenos se le han bloqueado, parece. Bueno, en estos gráficos, como podéis ver, podemos ver el... ¿Qué pasó aquí? Ya estamos en el intervalo de parada, vale. Con tenemos que estar atentos a esto. El mejor momento siempre sería este, el verde. Aunque podríamos empezar a hacerlo aquí ya. Eso depende si queremos hacer un undercut o un overcut, ¿vale? Pero lo lógico siempre sería hacerlo pues en el momento óptimo, ¿vale? Bueno, pues nada. Vamos a ver. Volvemos atrás. Nueva posición de carrera para Haas. Estamos perdiendo posiciones. Tenemos un derrape. Tenemos que estar atentitos. Fijaos en el tema de la ventana esta. Y ya nos da aquí la opción a entrar a boxes en la siguiente vuelta. Le damos a abrir opciones de boxes. Y vamos a pasar a la nueva estrategia. Que no me acuerdo cuál era. No sé cuál es la que habíamos escogido. Vale, con duros. Sería esta. Cogemos neumáticos duros. Y entramos a boxes en la siguiente vuelta. Parece que se han bloqueado los frenos. Vale. Alonso está en... Ya está en periodo de entrada. Ya está en la ventana de entrada a boxes. Pero vamos a esperarle al momento óptimo. A ver si la parada es buena. Parece que sí. Aumentar otra vez. Estamos temporalmente primeros, obviamente, pues mientras no entremos en boxes tenemos la ventaja y nos vamos a boxes a cambiar a neumáticos, pues a neumáticos blandos. Tenemos varios neumáticos, están todos empezados. 95%, 95%. Y este está también. Están todos al 95. Pues nada, vamos a darle con este. A ver qué tal. Vamos a apretar un poquito ahora. Ok. Overtake is available. Ok, copy. Ya estamos en boxes. Alfa Romeo gana una posición. Vamos a equilibrar de nuevo esto y vamos a pasar a modo estándar. ¿Se le han bloqueado los frenos? Veamos con más detalle. Bien, vamos a ver esto. Ahí está Schumacher. Un bloqueo de frenos y puede salirle caro. Por ahora nos va bastante bien con... Alonso y Ocon, bueno, pues. DRS is disabled. La batería está. ¡Ay, miércoles! Okay,
me olvidé. Vale, pues tenemos que poner a cargar la batería. Copy. Me olvidé de quitar eso. Bueno, hay que tener mucho cuidadito con el tema de la batería. Alfa Romeo gana una posición. Alpine avanza. Ahora podremos verlo. De Ocon. Ahora veamos esto. Ese parece Ocon. Tira de DRS en la recta. Está ganando. Ok. Alonso parece que va un poquito bajo de ruedas. Hay una salida de pista. No sé si llegaremos a tiempo. A ver. Creo que los frenos se le han bloqueado. Uf, bloqueo de frenos. Alguien ha derrapado. Aquí tenemos información sobre las ruedas. Alfa Romeo va subiendo. Buen adelantamiento de Alpine. Vamos a darle un poquito de caña. Y vamos a entrar. Vamos a cambiar al último stint con ruedas duras. Vamos a decir que vayamos al ataque. Ahora vamos a quemar las ruedas, ya que vamos a entrar. Quema ruedas a saco. DRS disabled, DRS disabled. Okay, it's recharge on. 2,8 la parada, no está nada mal. Bueno, salimos de 13. Ahora los demás también tienen que cambiar. Y vamos a ver qué tal va la cosa. Ritmo y vamos a ver qué tal la va. ¿Quién se ha salido? DRS completamente cargado. Vamos a neutral. Vamos a neutral también. Vamos a apretar. Vamos a ver. Bueno, tiene que dar unas cuantas vueltitas. No vamos a arriesgar. Están ya casi para entrar, diría yo. Vamos a parar el tiempo porque no me ha mandado entrar en boxes con este chaval. Vamos a mandarlo ya. Boxes. Ah, vale, está en boxes. No sé por qué no me ha mandado a boxes con Ocon. Sinceramente. Pero bueno, venga, entra en boxes. Normalmente te indica cuando tienes que entrar en boxes, pero en esta ocasión pues parece que ha pasado de todo. No sé, es un poco raro. A veces
no va todo lo bien que debería. Parece un bloqueo de frenos. A ver qué tal la parada de Ocon. Okay, 2,8, bueno, no está mal. No está nada mal. Alfa Romeo gana una posición. Y yo creo que ahora, teniendo en cuenta que he entrado bastante tarde, los frenos se le han bloqueado, parece. Voy a mandarle que le metiera un poquito más de caña con estas ruedas. No sé qué tal me llegaré con ruedas. Sí, Alfa Romeo gana una posición. Van a llegar bastante enteritas. Creo que un coche se ha salido. Parece que se han bloqueado los frenos. Alpine avanza. Bueno, estamos a punto de terminar ya. Le vamos a meter caña aquí, a saco. Última vuelta. No vaya a ser que perdamos ahora en el último press momento. Press and hold overtake now, please. Press and hold overtake now. Copy. All right, let's push. Copy. Quinto, sí. Y 11. Bueno, aunque no le ha ido tan bien. Pero bueno, ya hemos llegado. Okay. Bueno, estamos en la última vuelta. Maybe drop back a little bit, please. Okay. Neumáticos cuando bajan del 30% hay un pequeño problema, ¿vale? Que pierden adherencia y no funcionan todo lo bien que debería. Entonces tenemos que intentar llegar siempre al final del stint, al final de la carrera, con el 30% por lo menos, ¿vale? Para no perder adherencia y que haya menos posibilidades de un accidente o ser puesto lo rápido que podamos, obviamente. Estamos a puntito de llegar ya. Vamos a poner la cámara de visión. Llevamos detrás al señor Bottas, que nos está haciendo la marrana. Fantastic, keep it up. Vamos a intentar defendernos con Lers. Pero no tenemos batería. Nos va a pasar en el último momento. Y hemos terminado, menos mal, por los pelos. Casi nos adelanta Bottas en el último momento. A ver si Ocon consigue llegar. Bueno, pues quinto y décimo, no está nada mal. Y bueno, pues esto sería una carrera, un fin de semana completo en Fórmula 1 Manager 22. Como veis, un juego pues que es mucho más divertido de jugar que de ver, como es lógico. Este tipo de juegos de tipo Manager, pues obviamente pues no están pensados para vídeos en YouTube, para seguirnos, pero nosotros aquí en jugandoninos.com nos apetecía mogollón enseñaros qué tal funcionaba.
y bueno, por supuesto, volveros a recordar que bueno, pues podemos estar enseñándoos este juego gracias a Chema, que nos ha facilitado el acceso a su biblioteca de juegos. Y bueno, pues nada, que el juego está muy bien. A la gente que le molen los managers le va a gustar este. Vale, personalmente, a mí me gusta mucho la Fórmula 1 y eso es un aliciente para mí, pero creo que es mejor Motorsport Manager como juego de manager de coches de carreras, ¿vale? Es mucho más completo y aunque no sea tan bonito, no tenga unos gráficos tan guays y sea más sencillo, yo creo que tiene más profundidad y resulta más divertido. Por ejemplo, el tema de los setups en los entrenamientos, pues es más fácil afinar el coche que aquí. Supongo que aquí al final pues también le acabas cogiendo el truco y al final pues eres capaz de colocar el coche donde quieres con el mejor setup. Pero bueno, este tiene licencia de Fórmula 1, lo cual es, como digo, un aliciente muy grande y no está nada mal. Cualquiera que le mole la Fórmula 1 y los juegos de manager va a disfrutar un montón este juego. Y bueno, pues nada, hemos terminado. La carrera la ha ganado Charles Leclerc, segundo Max Verstappen y tercero Carlos Sainz. Nosotros hemos quedado de quintos con Fernando Alonso y de décimos con Esteban Ocon. Y aquí tenemos la vista de datos. Por constructores somos los terceros, hemos hecho muy buen papel, seguramente pues nuestra junta directiva estará muy contenta. Y nada más, vamos a darle aquí entonces a continuar. Continuamos. Y bueno, pues aquí nos dan determinado número de puntos. El señor Piastri no se lleva nada porque obviamente no ha hecho nada. Y vamos a continuar entonces. Tenemos gastos de 510.000, que sería pues el dinero que le tenemos que dar a los pilotos, supongo que por llegar pues dentro de los 10 primeros, ¿vale? Y luego los patrocinadores, que nos dan aquí una buena suma, incentivos de rendimiento y el dinero que nos dan fijo. Bueno, pues nada. Aquí estaría el primer fin de semana. Tenemos un correo. Seguramente, bueno, pues nos dicen que han terminado de fabricar la suspensión. Podemos utilizarla si queremos. Para ello nos vamos aquí a coches. Por ejemplo, le vamos a añadir esa suspensión nueva pues al coche de Fernando Alonso. Vamos a ver. Vamos a cambiarle la suspensión. Tenemos S1 y S2, 4 unidades de la S2 y no, tenemos una unidad de la S2 y de la S1 tenemos 4. La vamos a instalar en el coche 1, pero si fijamos aquí, pues parece que todo son mejoras. Cuando está todo en verde, pues eso quiere decir que hay mejoras con esa nueva suspensión. No son mejoras ahí de la leche, pero bueno, siempre va un poquito mejor el coche. Entonces, bueno, pues nada, vamos a instalarlos en el coche 1 y ya las tenemos. Y pues a la vez podemos, como vemos que esto funciona y que está bastante bien, pues podemos fabricar nuevas piezas, nuevos proyectos actuales, almacén, suspensión, no sé cómo se podía, fabricación, aquí está, vamos a fabricar una nueva más para que, bueno, pues para que Ocon pueda también disfrutar de esta suspensión. Vale, bueno, pues nada, esto sería el primer fin de semana. Aquí nos dicen, bueno, pues un resumen y que hemos superado las expectativas, que todo va muy bien por ahora. Pues esto sería Fórmula 1 Manager 22. Espero que os haya gustado. A mí personalmente, como os decía, pues me ha gustado muchísimo. Una vez más le damos las gracias a Chema por facilitarnos el acceso a este juego. Y nada, os recordamos que somos jugandolinux.com, que podéis vernos en nuestra página, podéis seguirnos en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Vamos a volver aquí al menú principal. Nuestras redes sociales de Twitter y Mastodon, en nuestro grupo de Telegram, en nuestras salas de Matrix y Discord.
Y bueno, por supuesto, pues si os gusta el vídeo, os agradeceríamos un mogollonazo que le dierais a like. Y si os gusta nuestro contenido, pues ya sabéis, suscribíos y marcad la campanita famosa para que cada vez que tengamos nuevo contenido o hagamos algún directo, pues os llegue una notificación y podáis disfrutarlo al momento, ¿vale? Y nada, si queréis dejar cualquier tipo de comentario, pues nosotros estaremos encantadísimos de leerlo y, por supuesto, de contestarlo. Y nada más. Espero que os haya gustado y, como siempre os digo, hasta la próxima, chavales. Chao, 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 chao.